Seguimos con un tema que se llama La Luna y el Toro. Y el Toro. Está muy bien. No sean tímidas, ¿eh? Por favor. Aunque no digan el toro, puede ser otra cosa, pero por aproximación. Señor sonidista subalterno. La luna se va a hacer noche. Eso.
aplausos, Carmita, por favor. A veces sí, es verdad, es verdad. Muy bien, es linda la emoción cuando es así, ¿cierto? La mayor felicidad es reunirse, estar en familia. No hay mejor riqueza que esto, ¿no? Que la amistad, que la familia, que la sangre, que los hijos, y que todos vayan bien, ¿no? Un aplauso para Candela. Ustedes saben que uno cuando dice un título lo tiene que afrontar responsablemente, ¿no es cierto? Y en mi título está cantante lírica, o sea que es difícil la situación, ¿no es cierto? Pero no se puede simular. No se puede simular. Mi papá es sobrino de Alberto Castillo, ¿no? El cantor de los 100 barrios porteños. Y él se dedicó un poco al arte lírico porque tenía la voz muy parecida, la tiene porque está vivo. Y se dedicó un poco más a la ópera porque su camino fue por ese lugar, ¿no es cierto? Y el mío un poco también. Pero yo empecé en un coro español, por eso todas estas canciones, ¿no es cierto? Y a lo que voy, todo este resumen del currículum es que ahora vamos a hacer un área de ópera. ¿Se te parece, Candela? Sí, sí. ¿Sí? Un área que se llama O mio bambino caro. ¿Te parece? Bueno, le voy a pedir a mi sonidista que me ponga más fuerte esa pista, si no voy a escuchar nada. Un poquito más también.